Saludos familia de Sabra Jesús, su administrador del grupo Todo sobre Lucha Libre. Y hoy en la entrevista del día de España, tenemos al luchador español, Joey Sky. No le digan Ski por si acaso. Joey Sky. Saludos Joey, ¿cómo estás? Joey Sky. Muy buenas Jesús, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas Todo gracias, bien, gracias. Muchas gracias. Por si acaso ustedes han escuchado eh, ese nombre, porque pues ya, ya vamos a decir porque bueno. Esa pasión hacia la lucha libre, ¿cómo surgió? ¿Qué o quién te inspiró? ¿Y por qué quisiste ser luchador? Bueno, a ver, para explicar mi historia de la lucha libre, es, hay bastantes partes que hay que destacar. Que bueno, en principio todo empezó hace casi siete años o así, más o menos. Y yo, pues wow. bueno, en esa época, sí, hace ya, hace ya tiempo, eh, en esa época pues lo estaba pasando bastante mal en mi vida. Y pues llegó okay. un momento que justamente estaba sentado en el sofá sin más, sin hacer mucha cosa, y justo encendí la tele. Y pues en España pues dan también la W sábados y domingos. Y pues okay. justamente puse el canal y yo no sabía lo que era. Claro, yo entonces vi, empecé a ver los combates y tal. Y claro, para mí se me abrió un mundo porque digo, hostia. O sea, es como... <risa> <risa> y se están pegando, pero es tan espectacular y todo esto. Y digo, hostia, me gusta. Y pues poco a poco, semana tras semana, pues iba viendo los, los episodios de Raw y SmackDown y todo esto y pues poco a poco me fui como familiarizando con la lucha libre y hostia. Siempre lo he tomado como me gusta, pero aparte que no sabía si había lucha libre en España porque no es como Estados Unidos. España es... Uh -huh. Tenemos nivel de lucha, hay, hay muchas empresas ahora mismo, pero en esa época... No sabía si había algo y aparte, yo tendría oh, okay. 10, 11 años, tampoco podría hacer mucha cosa. Hasta que un amigo, el mejor amigo de mi hermano, me dijo, oye, Joey, eh, me ha llegado un anuncio de publicidad o lo que sea de una empresa de, de lucha libre en Barcelona. Entonces, claro, okay. yo me, me quedé así y digo, hostia, vamos a probar. Y justamente hacían una clase de prueba. Okay. Y pues nada, fuimos tal y bueno. Pues allí empecé, con casi 12 años, en 2016, hasta el día de hoy, que ya han pasado 5 o 6 años. ¿Quién te entrenó? Pues mira, en la academia donde empecé, eh, principalmente era Morillas, que sigue siendo mi actual principal entrenador, y otro luchador que se llamaba JB, que es leyenda aquí en Barcelona, que es una persona que le tengo un aprecio increíble por ser mi, de mis primeros entrenadores. Y en principio fueron JB y Morillas. Después, okay. por algunos temas, fueron cambiando tal, pero siempre han sido JB y Morillas. Ok. El nombre Joey Sky. Digo, ya, ya he entrevistado varias personas de España y me han dicho que mayormente en España pues, suelen utilizar mucho nombre americano. Eh, sí. eh, en el caso tuyo, ¿de dónde viene ese nombre Joey Sky? A ver. El Jowi es bastante simple. Yo me llamo Joel, con una L al final. Y a mí el nombre de Joel no me gusta, por no decir nada, a mí mi nombre no me gusta. Pero okay. justamente, pues viendo vídeos y tal, pues vi el nombre de Jowi. Y dije, hostia, solo con cambiarle una letra, de pasar a que no me gustase nada, a me encantó Jowi. O sea, que me llamen Jowi me encanta, pero que me llamen Joel no me gusta. Entonces dije, vale, Jowi. Lo puedo usar porque, aparte, es mi nombre real y digo, coño, uh -huh. me gusta. Y luego Sky, eh, a esto le estuve dando bastantes vueltas porque, claro, como todos los luchadores y tal, pues comienzan con un nombre que empiezan a hacerse nombres que a lo mejor quedan un poco raros y tal. Y pues, justamente Morillas me estuvo explicando que en Canadá había un amigo suyo que se llamaba Adam, Adam Sky, que era okay. como de. Una familia de luchadores y tal que, bueno, eh, que eran los Sky. Y pues por una cosa u otra, pues al final terminé diciendo que, hostia, Joey Sky no queda tan mal. Entonces, okay. al final me quedé con eso, con mi nombre real y pues con la, la tradición esta de Canadá. Bueno, los luchadores de Canadá, básicamente. Los amigos de Morillas y tal. Que son también ¿Qué? una... Sí, bueno, está bien. Sí, eh, te quería preguntar. Me dijiste que más o menos llevas como cinco años en esto de la lucha libre, ¿correcto? Correcto. Ok. ¿Técnico o rudo? Pues. <laughs> lo pensó, A ver, lo está pensando. Lo, lo estoy pensando porque. Ajá. Me, me gusta sobre todo ambas partes. O sea. Ok. He estado entrenando durante mucho tiempo como rudo sobre. Okay un papel como más de niño arrogante de, ah, de que te da rabia okay. pero últimamente estoy como también probando más de técnico y demás porque aparte de ser un niño normalmente los niños en, por lógica pues suelen ser buenos y tal y es como lo más normal dentro de lo que cabe y aparte también me gusta okay. me gusta hacer los dos papeles o sea me gusta hacer de, de rudo y también de técnico o sea que no te sabría decir ahora mismo estoy neutro ahora mismo estoy neutro no sabría decirte bueno, eh, yo te diría que, que por tu cara tan juvenil, ser rudo es un poco difícil, a menos que no hagas un personaje como un riquillo de estos, tú sabes, eh, que andan por ahí, ah, yo tengo todo, pero tú no tienes nada. Más o menos, sí, ese, sí, más papel, o menos sí. ese papel te puede caer, como era un eso, riquillo sí. de esos malcriados. Prácticamente era eso, justamente lo has dicho, ah. lo que, eso era lo que hacía, básicamente, Has <laughs> sí. sí, sí. Pues, Sí, lo que pasa es que como tu cara es tan de nene, para ser rudo, como que la gente no, no lo va a comprar porque te va a ver como que, como que demasiado de una ternura en tu cara que va a decir no, este como que... Ahora, si haces así de arrogante, orgulloso, de que, ay, no me mire, no me toque, ahí sí que puedes hacer un buen personaje. Sí, bueno, era lo que intentaba, que crear rabia sobre todo por lo que estás diciendo, por ser arrogante, por siempre estar Exacto. vacilando al rival, bueno, cosas de rudo, que... Depende cómo lo veas, te lo puedes creer o puede que no. Pero, pero bueno. 50-50 te diré. Pero se puede... Está bien las dos, sí. Eh, yo creo que, que puedes puede bregar de las dos etapas. Siempre un luchador debe estar preparado para las dos etapas porque uno nunca sí. sabe. En un sitio te pueden pedir que seas técnico, en otro te pueden pedir que seas rudo. Exacto. Sé que ya debutaste ese debut. Eh, estando en los camerinos, suena tu música, sales, ves al público, ves el cuadrilátero, ¿cómo estaban esas emociones? Pues te voy a decir una cosa. Eh, yo sinceramente pensaba que sería mucho peor, pero la verdad, como íbamos, fue un fin de semana donde tuvimos dos shows y varios campus, fue okay. todo como a también estar acostumbrado ya a luchar. No es que lleve seis okay. meses y si me ponga a luchar, llevo. Ya lo he dicho, cinco años, no me, no me puse del todo nervioso. O sea, me dijeron, te toca, eres el siguiente combate. Y yo estaba con mi rival, estábamos hablando, tal. Y el momento que sonó mi música, pues fue como, bueno, pues ha llegado la hora. Y ya pues, para afuera. Y muy natural, me, me, se me hizo bastante más sencillo de lo que pensaba. Yo, pensaba. yo pensaba que estaría mucho más nervioso con los huevos subidos aquí y tal. Pero, no, no, yo fui, salí. Hice mis cosas y, y salí. Y me, ya me lo dijo Morillas, que él estaba hasta más nervioso que, que, que yo, básicamente. O sea que yo, okay. por mi parte, yo estuve muy bien. No, ni nervios ni mucha cosa. Okay. Tu instructor, Morillas estaba más preocupado que tú en ese debut. Bueno, sí, porque en parte piensa, llevamos <laughs> cinco años juntos y. Hemos estado durante cinco años juntos, entrenando casi todos los días y demás. Y él, okay. como entrenador, es un entrenador que se preocupa por todos sus alumnos. Que para okay. mí, sinceramente, es el mejor entrenador de España, si no de los mejores. Y él quería, tanto como yo, que el combate saliese bien, que no nos lesionásemos, que no hubiese ningún fallo ni nada. Y ya te digo, estaba nervioso por, por lo mismo, que porque quería que saliese bien pero al final dando por suerte salió bastante bien o sea que no hubo problemas recuerdas contra quién fue esa lucha sí el primer día fue contra la leyenda extrema de Chile Santiago Sangriento okay. y el segundo día que fue show cuando vino fue un show abierto que vino más gente y demás que fue contra Adriano Genovese que es okay. un también otro luchador de Barcelona que lleva también bastante tiempo luchando su... Esa primera lucha, ¿la ganaste o la perdiste? Siendo sincero, de momento no he ganado ni una, pero me sigue me sigo para... oh, Ok, ok. ¿Cuántas cuánta tienes actualmente? ¿Cuántas luchas has tenido? Contando con shows, ahora mismo. De shows, cuatro. Ahora mismo oh. tenía únicamente cuatro combates. ¿Cuáles? Bueno, para empezar de momento está bien. De los cuales, Acuérdate de los cuatro, que, que ganes, ganes o pierdas vas a aprender algo. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Además, tengo suerte que con los, con los luchadores que he luchado tienen muchísima más experiencia que yo. Han viajado a, por Europa, por América y demás. Y siempre lo bueno de aquí es que todos intentan enseñarte algo más para que seas mejor. Y eso se agradece un montón. O sea, sí, con que todos. Sí por si acaso mi gente, este joven pertenece a la empresa Desperta Ferro ustedes saben que ya he entrevistado varios luchadores de ahí así que se está, está ustedes lo ven allí, Desperta Ferro una empresa en España de las muchas que hay eh, quisiera saber, ¿tienes a alguien visto ya en esa empresa que tú dirías, yo me quiero enfrentar a ese luchador? yo sí yo creo que el principal es Bad Boy. Llevamos también conociéndonos durante dos años, entrenando cada día juntos y demás. Y es con... Cuando entreno con él, es con quien más química tengo, con el que mejor me siento luchando. Y, pero siempre ha sido todo el entreno. Y, pero quiero que algún día, en algún show, algún show importante o lo que fuese, hacer un combate y que ahí sea el mejor combate que hayamos hecho. Y que, que sea muy bueno. Y sé que lo será. Te quería preguntar: en estas cuatro luchas que has tenido, ¿has sido técnico o rudo? En las cuatro he sido técnico. Sí, en las cuatro he sido técnico de momento. ¿Y si las has perdido, no crees que es tiempo ya de ser judo a ver si por lo menos tienes una victoria? Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. O sea, digo, ya, ya que cuatro luchas, siendo técnico, las has perdido. Quién sabe si tú haces un regreso como rudo y en tu regreso te ganas la primera lucha y por ahí sigues ganando más y más, pero siendo rudo. Me río porque me molesta. Llevo cinco años entrenando día a día, todos los días, durante todas las semanas del año. Y al final prefiero tomármelo a risa, que llevo cinco años entrenando como ningún otro lo ha hecho y siempre he tocado perder. Y al final voy a intentar seguir dándole un poco de tiempo, pero si veo que esto no sigue así, ya. Habrá que empezar a darle un pensamiento, a ver lo que se hace. Sí, porque estoy notando que de técnico, pues no estás logrando un, un éxito y pues quién sabe, una vez te transformes en rudo, los rudos tienen sus mañas, tienen sus técnicas y quién sabe si te ganes por primera vez una lucha y hasta salgas más contento y, y brincando y saltando y celebrando. Primero prefiero demostrar lo que se hace realmente, demostrar quién soy y todo okay. lo que he aprendido y después... Si veo que esto no sirve de nada y que hay que hacer lo que sea para ganar, pues habrá que pensar algo, habrá que pensar qué se hace. Démosle, démosle un tiempo de momento. Bueno, no tome mucho tiempo, que ya esa presión de haber perdido cuatro luchas, eso te va a estar retumbando la cabeza. Y si vuelves a luchar y vuelves a perder, ahí sí que te vas a molestar más todavía. Sí. Porque acuérdate, para ningún luchador, o sea, tú puedes perder, no sé, dos, dos luchas, pero en el caso tuyo, que son tus cuatro primeras luchas, por decirlo así, y las cuatro las pierdes siendo técnico, pues algo está pasando, o sea, algo, algo está pasando que como técnico no, no, no estás ganando, lo cual quiere decir que si un judo te está ganando es porque entonces necesitas ser rudo, como tú bien dices buscar la manera de como sea obtener una victoria que por lo menos digan por por ay por fin la libré, o sea, gané la primera lucha. Digo un consejo. Espero pensar que es por me falta experiencia todavía, me queda todavía mucho por aprender y que también te puedo decir algo que en todos los combates siempre ha sido el otro el que me la ha terminado jugando y yo me he quedado callado. Prefiero pensar eso, que todavía me queda mucha experiencia por aprender. Y si es lo que te he dicho, si, si veo que esto sigue yendo así y que no, no, no voy a ningún lado con esto y que no merece la pena seguir demostrando quién soy yendo de bueno tal, pues al final, pues bueno, oye, tendré que hacer, bueno, lo que haga falta, ya sí. te digo. Acuérdate que todo luchador en su vida quiere tener victoria. O sea, sí, sí pues pueden, pueden perder, pero de vez en cuando quieren que levanten tu brazo y digan el ganador Joey Sky, o sea, Hombre, independientemente eso seguro, eso seguro. de que el público, el público te va a rechazar, te va a buchar, pero ahí no te tiene que importar, lo que te tiene que importar es que en los libros de la lucha libre de Despertaferro, tú ganaste esa lucha. Sí, yo solo, a mí, yo solo miro por mí, yo sé que llevo cinco años entrenando y, y sigo entrenando para ser el mejor y para, coño, para ser un uh -huh. referente español. Y yo tengo por claro que voy a seguir entrenando y luchando hasta que al final se me recuerde como un referente español y que, bueno, dejar marca en la huella nacional y espero que algún día internacional. Así que. Pero fíjate, yo no creo que sea por falta de experiencia, porque tú puedes estar 10 años y tú a cada jato vas a adquirir la experiencia. O sea, la experiencia nunca termina. A mí me está que es con ver la, las cosas que te hacen los rudos, que pues. Como tú dices, te has quedado callado... Aún así te derrotan... O sea... Es, es difícil, es triste... Tú ves como ese rudo que te haya hecho algo... Alguna mala maña y por eso haya... O sea, no haya ganado legal... y entonces no, lo, tú... lo que es triste es que tengan que recurrir a hacer eso... Para poder ganar un combate... Eso sí que es lo realmente triste... Pero... Bueno, bueno ellos saben lo que hacen... Yo lucho de una forma, ellos luchan de otra... Eh, si ellos prefieren ganar así... Y quedar como que son los mejores y demás... Pues bueno... Bien por ellos, así se sienten contentos y si se sienten realizados con ellos mismos, pues bien por ellos, pero ellos sabrán lo que hacen. Yo. Yo creo que Joey Sky tiene también el derecho a decir Yo soy lo mejor. Y tanto. Aparte sé que lo soy. Bueno, bueno, pero este, como te digo, o sea, empezar a ganar lucha, empezar a. ¿Verdad? A, a tener esa alegría de poder decir, mira, por fin, eh, si no doy este cambio, pues quién sabe si hubiera seguido perdiendo. De momento, lo único que puedo decirte, los combates que pueden llegar en un futuro pueden ser muy interesantes y... Ya te digo, hasta entonces voy a seguir entrenando. No te puedo decir otra cosa. Voy a seguir entrenando y voy a demostrar que realmente ha merecido la pena esperar cinco años para ahora demostrar quién realmente soy y todo lo que he aprendido. Oh, ok. Eso es más importante. Sí, y demostrar que en Barcelona merecemos la pena y que hay mucho nivel. Sobre todo Seguro eso. Que sí. Y si hace falta ir a cualquier la otro practicada. lado, si hace falta ir a Latinoamérica o donde sea, pues habrá que ir. A mí me da igual. Seguro, lo mejor que tiene un luchador es que pueda viajar el mundo entero. La fanaticada que te quiera conseguir, ¿en qué redes sociales te puede buscar? Pues, principalmente, la típica que tiene todo el mundo, pues Instagram. Me pueden encontrar como JoySky.Wrestler, J-O-E-Y-Sky.Wrestler. y y Twitter y demás no tengo, TikTok tampoco, así que lo único que me pueden encontrar es Instagram. Así que. Okay. Si alguien quiere decirme algo, Miguel. si alguien quiere contactarme. Ahí lo tenéis. <laughs> Yo, Yo lo dejo, por si acaso. <laughs> bueno, parece por ahí vienen sorpresas mi gente escríbanle yo voy a para más entrevistas si usted lo quiere ver en su país usted le escribe hablan de negocio y va a su país y lucha por allá porque todo el mundo tiene derecho a viajar a diferentes países unas palabras que tengas antes de finalizar la entrevista pues sobre todo agradecerte primero a ti sobre todo por invitarme a la entrevista y a hacérmela que lo agradezco muchísimo mi primera entrevista para un medio internacional Así que muchísimas gracias Jesús por confiar en mí y segundo, pues a toda la gente que estoy viendo, pues os agradezco que hayáis llegado hasta aquí en la entrevista, que os haya interesado mis experiencias como luchador y un saludo para toda Latinoamérica y la gente latina que los quiero un montón que me encanta la, el estilo latino, me encanta todo latino para bueno, ustedes, bien, bien. bueno, esto ha sido todo la entrevista del día pendiente una nueva entrevista, gracias Joey que pases hermoso día lo mismo digo, cuídate mucho, Jesús.